Auspicia este segmento Mundo Mascota. Bueno, otro bloque de mascotas acá en Trotamundo y seguimos nuestra recorrida por el mundo de la nutrición de la mano del doctor Pampín, agradeciendo al Club del Pastor Blanco Suizo que nos está prestando este hermoso lugar para poder hacer la nota. Daniel, habíamos hablado de la nutrición, me habías contado un poco el tema del alimento balanceado y hoy quiero hablar de cume. Porque cuando nosotros vamos a comprar el alimento balanceado, compramos el más barato, los que no sabemos, ¿no es cierto? Nos fijamos el precio, la cantidad que trae. ¿Qué tengo que tener en cuenta para comprar el alimento balanceado? Es una pregunta bastante compleja, porque hay distintos criterios de selección. Cuando el que busca el alimento más barato, ya no busque cume. Obviamente tampoco somos ni remotamente los más caros. Creo que somos del mercado probablemente el mejor alimento en lo que hace la relación calidad-precio, eso indudablemente. La gente elige alimentos por cantidad de proteínas, elige alimentos por, en algunos casos, es probablemente lo más equivocado por el envase solamente, porque resulta atractivo el envase. Es importante que el envase sea atractivo, porque todo entra por los ojos, pero no termina decidiendo la calidad. Yo digo que el alimento balanceado a veces lo que el que realmente dice si elegí bien o no es el perro. Ahora, si tengo que mirar un rótulo, voy a buscar ingredientes. Nosotros trabajamos con la fuente de proteína de origen animal más importante, la más digerible, que esas son las harinas de pollo. Trabajamos exclusivamente con arroz como fuente de cereales, que es el de menor incidencia alergénica dentro de los cereales, el que no dificulta los temas de palatabilidad, porque es casi neutro desde el punto de vista. ¿Qué es palatabilidad? Palatabilidad es el, si le gusta o no le gusta. Ah, el sabor. Cuánta aceptación tiene, cuánta atracción puede llegar a tener. Con incorporación de extracto de yuca, el extracto de yuca es una sustancia vegetal que mejora sensiblemente. Disminuye sensiblemente el olor de las deposiciones, algo que le importa y mucho a la gente. La gente, yo siempre digo que valoriza la calidad de un alimento si el animal lo come bien, si las secretas son pequeñas y fácilmente recolectables, que no queden pegadas al piso, y si además tiene poco olor, y un mes después o 20 días después el perro tiene un excelente pelaje. Y que además tiene un pool de antioxidantes naturales, beta-caroteno, licopeno, luteína, polifenoles, extracto de romero, vitamina C, vitamina E, que protege la célula íntegramente, tanto en el exterior como en el interior, que en el interior de la célula que tiene que ver con las enfermedades más serias, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, que confiere una mejor y mayor calidad de vida. En todas las expos, en todos lados donde está cume presente, se le cume el primer alimento holístico argentino con complejos herbales. ¿Qué es holístico? Holístico, en esto te veo holístico para lo que hace a la medicina, a la alimentación humana, es el perfecto equilibrio entre cuerpo y mente, entre cuerpo y alma, si lo queremos llamar. Estarán aquellos que puedan descreer del alma de un perro, yo no. Pero el equilibrio entre el cuerpo y lo que el animal puede expresar desde el punto de vista sensitivo muchas veces tiene que ver con el propio estado de bienestar. O sea, yo voy a tener la máxima presión de un perro en correr, en jugar, en demostrar su afecto y demás, en tanto en cuanto esté sano, no le dan los huesos, no, y lo hacemos desde un costado total. Estado de ánimo. Exactamente, el perro tiene sentimientos, el perro tiene inteligencia. Podemos contar mil anécdotas, cada uno tendrá la propia, más exagerada, menos exagerada, pero existe. Sí. Hay una inteligencia emocional muy fuerte en las mascotas y esto se expresa plenamente a partir de un equilibrio nutricional muy fuerte en lo que hace a los macronutrientes y a partir de la incorporación de ingredientes naturales que permiten valorizar muy fuertemente este tema de mejorar estas características, ¿no? Ahora, tengo una pregunta, porque yo voy a los chinos, voy al pet shop de la esquina de mi casa y no está cume. ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Dónde lo consigo? Porque no es que está en todos lados. Somos chiquitos. Cuando yo era más joven había una propaganda de una leche que decía difícil encontrarla, pero búsquela, porque decían que era tan buena que valía la pena.
Yo creo que con CUME pasa lo mismo. Obviamente estamos creciendo, afortunadamente, de la mano, en algunos casos, del boca a boca y de cosas como esta que agradecemos. Pero sí, tenemos desde una página de consulta que es info@cume.com.ar, tenemos un comercializador al cual pueden recurrir, que es en el 011-4641-9785. Y encantado de poder ponernos a disposición de la gente para cualquier tipo de consulta o requerimiento sobre el producto.